Zombie Apocalypse. Muy buenas que hay people. Estamos aquí en Monster Legend eh, y ustedes saben de qué es este vídeo ¿no? Vamos a despedir este laberinto y estamos en la verga. Desde ya les aviso que estamos en la verga. Sí, estoy rezándole a mi dios Totem. Que por favor el descuento sea del 30%. Estoy con todos los nervios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos el descuento ahí. Madre mía. ¿Cuánto tengo para esto? 15 minutos. Bien, por favor que sea del 30%. Obviamente, para que ustedes estén vendiendo este vídeo, ya van a saber si fue o no del 30%. Déjenme en los comentarios, por Dios, qué nervios. Por favor, del 30%. Apretó. Y... Del 30%. Uh. Del 30% cabrón. Bueno, paso a comentarles. Uh. Madre mía. Hice mal las cuentas. Hice mal las cuentas. Y... Y para colmo moví hace un rato uno sin descuento, sin querer. Hice mal las cuentas y pensé que no iba a llegar. Si no era el 30% no llegaba al mérito. De hecho ni siquiera sé si llego ahora, pero me la voy a jugar. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que hacer movimientos muy... Cronometrados, ¿no? Entonces, eh, y aparte sería un vídeo súper largo si gasto las 15.000 fichas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir cortándolo al vídeo, ¿no? Nos vamos a ir cortando, así me ahorro ponerlo en cámara rápida y tal, y me ahorro de hablar tanto también. Entonces, como primera, uff, miren, tengo. ¿Se escucha? La, la libreta a tope de anotaciones de descuentos y tal. Tuve que ver en la, en la wiki cuánto valía cada movimiento que me faltaba y tal. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer es eh, mover... bueno, sería sacar a Nautilus. Sacar a Nautilus, creo yo que sería lo primero. Eh, aunque en realidad... sí. Yo creo que sí, sacar a Nautilus sería lo más recomendable. E ir calculando, ¿no? Eh, pero en teoría me debería, sí, me debería de valer... Según mis cálculos, todo el mérito, 14.800. Y tengo 14.770, o sea que yo creo que tengo que llegar. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a hacer, creo yo, es, eh, sí, sacar a Nautilus porque tengo una llave ahí. Bueno, Nautilus lo podemos sacar así. Pasa que, claro, después me van a quedar bichos sin mover y ustedes saben que a veces se mueven de aquí y le terminas picando a cualquiera y eso es lo que no quiero porque no me puedo dar el lujo de fallar ningún movimiento. Entonces, pues sí, algo que me dijeron es que aquí en la ruleta, pues le dé a la gema para, para tratar de sacar. Y no creo que haga falta, la verdad. Lo haré en las últimas. Si veo que me estoy quedando, no, y encima, ¡Oh! El internet ha estado fatal toda la mañana. Joder, ahora, ahora esto me va a descolocar. Eh... Ah, claro, esto es porque van a cambiar la portada, ¿no? No lo sé, la verdad. El internet ha estado fatal. Me cambia de un router al otro. Ahora está conectado en el de casa, en el de abajo. Y si, y si te despliegas, barra peruana. Ahí está. Eh, claro, ahora está conectado al de abajo. Pero joder, voy a hacer un cortecito aquí. A ver, chavalos, ¿qué pasa? Estoy estoy volando, estoy volando de la aventura. Vamos, que acabo de entrar. O sea, me llevó un ratazo arreglar esto de que. que arreglar nada, esperar que el juego se arregle porque mi conexión estaba bien y tal. Entro al juego, el descuento pasó a ser del 10%. Del 10%, estaba grabando cuando pasó eso, estaba grabando. Eh, pasó a ser del 10%. Y, y, y bueno, y grabé y dije un par de cosas y tal y todo. Eh, bueno, fue un video como de 4 o 5 minutos, creo aproximadamente. Y oh, estoy, estoy flipando. Eh, y el juego se crasheó, pero mal, o sea, mal como, como hace rato no se me crasheaba. Se me crasheó así, deforme. Y, y se me estropeó la grabación, incluso, como que me crashó el móvil también. Y no me dejaba entrar de nuevo, otra vez, ¿no? Again. Y bueno, y ahí están diciendo en el grupo que se arregló y que vuelve a ser del 30%. Estoy. <laughs> a ver, espero por favor apretarle ahí y que sea otra vez del 30%, porque yo ya me estaba poniendo mal, o sea. <laughs> de verdad que me estaba poniendo mal. A ver, a ver, vamos a, vamos a entrar. Más te vale Skyner que sea del 30%, porque te vas a. Bien, es del 30%. Ay Dios, ¿qué te está pasando, Social Point? Estás queriendo molestarnos, yo lo sé, estás queriendo molestarnos. A ver. Ay madre mía, yo ya estaba pensando qué decirle al soporte. Joder, bueno, vamos a, vamos a, a estar muy atentos a esto, que no se que nos rompa de nuevo, por Dios. Encima... Bueno, no sé muy bien... Eh... Bueno, aquí tengo la llave de tesquita, la, una de las que me faltaban, a ver si no me equivoco, ¿sí? Eh, voy a sacarlo todo a este muchacho. Más que nada para eliminar uno de los que puedo llegar a tocar sin querer. Eh, aunque en realidad si lo toco sin querer, de todas formas. Sí, de todas formas, si lo toco sin querer, tendría que sacarlo. Así que es lo mismo. Bueno, a ver. Vamos a empezar a mover a draza. Joder. Hasta la llave. Tengo que moverlo. Hasta la llave de Nautilus. No, perdón, de Nautilus no. Tengo que moverlo. Hasta la llave de. ¿Cómo es que se llama? Esta cabrona esta que está acá al lado, de Brinilda. Entonces, ahora hay una cuestión de que yo pensaba hacer cortes en el vídeo. Y, y reanudar y tal. Y ahora me da. Me da mucha. Me da como que, que si hago cortes y tal. No quiero que se vuelva a salir. O sea. Es como que, ay, estoy, estoy mal. Eh, sí, lo que voy a hacer es un corte. Y volveré cuando llegue a la llave de. De brinilda, ¿no? Aquí tenemos un poquito más abajo la de. La de esta muchacha, la de Tezquita, y trataré de bajar. A ver, voy a hacer un corte, voy a hacer un corte. Bueno, people, aquí estoy llegando a la llave. Saben que estoy pensando, es que, es que no tengo mucho tiempo. Me, me salieron dos veces las fichas, o sea que sumé 100 fichas a lo que tenía. Eh, estoy pensando que un truquillo que se puede hacer, que seguramente muchos ya lo sabrán, tal vez otros no, es desactivar el, wi el wifi fi y, eh, y mover, ¿no? Y ver si se llega o no se llega. Eso es un buen eh, truquillo, por, ahí, por así decirlo, para hacerlo. Eh, pero bueno, no voy a preferir sacar cuentas con lo que tengo acá en la libreta y, y voy a ver qué es lo que pasa, porque ahora tendría que mover, tendría que gastar en brinilda, si no me equivoco, unas 4.000 fichas sin descuento, así que ahora lo voy a calcular acá en la libreta. Y voy a ver, tengo 35 minutos porque en otra cuenta ya no pienso sacar nada. O sea que lo que no quiero es ponerme a mover en, sin Wi-Fi y que luego no me dé el tiempo para mover con Wi-Fi, ¿no? O sea, que se guarde el progreso. Porque en realidad, lo, una de las cosas que se puede hacer es mover sin el Wi-Fi y si llegaste, activas los datos y ahí se guarda lo que moviste. Si no tienes que cerrar el juego, volverlo a abrir y tendrás todas las fichas que tenías, ¿no? Eh, así que bueno. Voy a decidir ahora bien qué hago. Y seguiré haciendo movimientos. Eh, si, bueno, si sigo moviendo, moveré a Brinilda hasta la llave de Tesquita Y luego ahí empezaremos a mover a Tesquita, ¿no? Seguramente. Así que ahora venimos. Bueno, vivo aquí estamos. Este vídeo no sé cómo va a quedar. Súper recortado. Pero bueno, se va, vamos a, a hacerlo entretenido entre nosotros. Así que tengo a Tesquita. Y tengo buenas y malas noticias. Tesquita. No, con el 30% de descuento son 6.700 fichas. Como pueden ver, llego a las 6.700 fichas. Pero, pero, no estaría llegando al mérito porque Nautilus, eh, me queda por sacarlo. A Nautilus me quedan, si no me equivoco, unas, eh, a ver, 200. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pónganle cuántos serán. 2.000. Joder, estoy jodido. Porque encima 2000, si las queremos comprar... 2000... Joder, es que te valen 20 dólares. 2000, es que no entiendo por qué son tan caras, joder. Eh, bueno, voy a ir por Tezquita. Voy a terminar de sacar a Tezquita porque sacando... O sea, Tezquita llego. O sea, que por lo menos review de Tezquita hay. Ya sabemos. Ustedes saben que yo esto lo hago por las reviews nada más. Eh... Y bueno, y trataré de ver qué pasa con Nautilus. El tema es que bueno, sí, y trataré de pagar gemas en las ruletas para sacar. Es que está difícil igual. No sé si sacaré tantas fichas ahí. De Tesquita me sobran 200. Estamos medio jod jodeli, eh, Pero bueno, y aparte, con Tesquita también sacaré a Wall Walker Waker, creo que se llama algo así. Y ahí tienen otra review también. Así que, porque tampoco lo tengo. Así que bueno, de momento seguiré, empezaré a mover a Tezquita y la sacaré, ¿no? Cuando esté cerca de sacarla, eh, volvemos a otro cortecito. Bueno, people, Aquí estamos en las últimas ya. Eh, me parece muy rara la cuenta, 25 euros de informe Bien. Me parece rara la cuenta porque pensé que me iban a sobrar más fichas. Sinceramente, porque me han salido muchísimas ruletas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ruletas De 5 fichas son 500 Ah, sí, bueno, no, no son tantas Bueno, eh, aquí tenemos A esta muchacha eh, Estamos jodidísimos Sinceramente, estamos jodidísimos Tenemos a Tezquita, que es lo que queríamos Tenemos ¿no? la review de Tezquita Me saqué obviamente a Walter Walker Ahí... Eh, de, por la manga Y ahora estamos jodidos Porque vamos a mover a este muchacho Lo voy a poder mover dos veces nada más Y para colmo Por muchas fichas que me salgan acá Que no creo La célula de Montezuma eh, Estoy jodido Estoy jodidísimo No puedo creer que me voy a quedar a tan poco A ver movemos este acá nos salen las fichas, 25 encima, como si fuese poco, y ahora pues tenemos eh, los últimos movimientos, 1, 2, 3, 4, 5, que pueden ser 1000 fichas y monedas, 1000 fichas y algo, no sé si comprar fichas o no, estoy, estoy complicado con esto, que no quiero, sinceramente es que no quiero, no quiero comprar fichas Me, me, me rehuso totalmente, más que nada porque con lo que pagaré fichas acá me puedo comprar algo muchísimo mejor en otros juego O sea, las fichas acá son una estafa, como pueden ver, ni siquiera dan fichas ahora acá en el último momento Siete fichas me dan Siete fichas, increíble Siete fichas por Repetir No me voy a ver un vídeo, la verdad, adelantamos 12, me cago Sinceramente me cago. Cuando te estaban dando 20, 30... Bueno, ahí estamos jodidos. Y es que para Colmo no hay mucho tiempo para decidir. Porque estamos jodidísimos. Nos quedan 8 minutos. Eh, 8 minutos. A ver. Si quiero comprar, pónganle 1500. Con 1500 llego. Esto si no me equivoco son 15 dólares, me parece. A ver. Son 14. Que la verdad, a ver, 14 dólares. Con 20 te compras un VIP. Y 14 dólares para sacarme un Diron al, al 105. Pues, no sé, como que no me sabe, ¿no? Como que. Una. A ver, ay Dios. Vamos a ver. A modo de premio consuelo. <laughs> Tengo un en ahí. ¿Cuántas células de Living Forest me saqué? A ver, aquí. 50 me saqué unas cuantas en el otro, en la otra cuenta, creo que unas 25, así que serían unas 75 en total, casi que me la creo, y yo que la estaba buscando aquí por cruce a esto, le quedan 48, aquí puedo adelantar, a ver Sí, vamos a adelantar aquí, eh, terminar, esto vamos a colocarlo porque no todos los días se tiene esponjas, se saca esponjas así. Eh, no vi si medio gemas, la verdad. Pero bueno, vamos a adelantar este. Más que nada por esas 50 fichosas. Y bueno, y vamos a repetir esto. A ver si un puto genio, otra vez, como de, de toda la vida. Como pueden ver, genios para todos. Y me alcanza para mover otro, genial. Me alcanza para mover otro. Es que para Colmo no hay un término intermedio, ¿no? Porque creo que con 1000 fichas llego. Y tengo que comprar 1500. Me sabe fatal, sinceramente. Bien, salen otras 25 acá. Eh, nos falta 1, 2, 3, 4. Es que sí, con esas 1500 llego, pero sinceramente 14 dólares, son... es que si fuesen más baratas, 10 dólares pónganle, 10 dólares, sacrifico el VIP mensual del Mobile Legend. Pero es que no, porque con menos de lo que me valdría ese Tyrone me, me, me mantengo una membresía VIP de todo un mes. La verdad que me sabe mal, sinceramente me sabe mal no haber llegado por tan pocas fichas. Es como que... Ay, me voy a perder ese tirón. Y quedan 6 minutos para colmo toda la presión. Eh, no, bueno, no, no, no lo voy a sacar, la verdad. Eh, me llevé en total al Lord Mammoth. Si saco ahora la cuenta, me llevé al Lord... Bueno, a todos los que están aquí. No, o sea... Tezquita. World eh, el, o el Walker, creo que se llama algo así. Nunca me acuerdo cómo se llama. Wal Walker, creo que se llama. Así que ya tenemos dos legendarios. Más los dos de los caminos especiales cuatro legendarios, pues bueno, la idea era llevarme cinco, pero bueno, eh, me sabe fatal, la verdad, pero bueno, me llevó a Tezquita, que sinceramente hubiese preferido llevarme a Draza, me llevé a Tezquita porque me llevaba a Tezquita y a la otra y al, al World Worker, porque obviamente prefiero cantidad, ¿no? Para hacer reviews y la Draza ya lo saqué en la otra cuenta, pero a nivel yo personal me hubiese llevado a Draza, me parece mucho mejor quita al menos cuando vi sus poderes en la wiki, no me pareció, la verdad, nada extraordinario. Es que, lo, miren, lo veo y no me lo creo, sinceramente. Es increíble que me quede ahí, que me quede a nada. Y para colmo ni siquiera llego a mover nada más, como para, como para que no sé. Como para que no sé. Bueno, igual eh, ya andan pidiendo para unirse para la carrera. Eh, también me llevo unas de Tankerion, bueno vamos a verlo desde, ya desde el punto de vista célula porque de Tankerion a ver cuántas me llevo, unas 15, en la otra cuenta me llevé 10, pues bueno son 25 de Tankerion y bueno y de Montezuma yo ya tenía así que no sabría, bueno no, no tenía muchas, 11 tengo en total. Hoy eh, que me sabe fatal, sinceramente, me sabe fatal porque quería llevarme el mérito. Y lo peor es eso, que si no me hubiese llevado al puto oso, ¿saben cómo sacrificaría ese oso por un Tyrone al 105, no? O sea, si no me hubiese llevado el oso, llegaba sobrado. O de hecho, bueno, si hubiese puesto tal vez un poco más de determinación, porque mil fichas no es tanto, la verdad. Hubiese llegado con mil fichas más. Pero bueno, de nada vale lamentarse. De nada vale lamentarse. No nos vamos a andar acá poniendo sentimentales. Vamos a ir al almacén. A observar a estos muchachos, eh, almacén. Ahí tenemos al, a es White, es White Walker. Bien, bien. Y aquí tenemos estos, más eh, lo que me saqué fueron estos, eh, más lo que vendría a ser el Lord Mammoth, que ya le hicimos la review. Y bueno, y los épicos y tal, que de paso me salieron dos o tres épicos en las ruletas. Y me sorprendió la cantidad de fichas que me salieron, pero bueno. Eh, y nada, poco más que decirles, la verdad, lo voy a dejar aquí. <laughs> me voy a llorar, me voy a llorar un rato hasta que tenga que grabar el video de la carrera. Así que nada, la verdad, como, ay, me sigue cayendo mal, la verdad, es que son, son muy caras, les digo, hasta 10 dólares pagaba, pero 14 es que más allá, o sea, ustedes dirán, dicta por 4 dólares, muy grosos, no, es que me generó un desbalance, porque luego con los 6 que me sobrarían no compro nada, ni aquí ni en Mobile Legend, que es donde suelo meter más cantidad de dinero. Así que pues no, se va a la verga, sinceramente, no voy a, me compraré ese Tyrone en algún otro momento, incluso me voy con, no creo que con la misma cantidad de fichas que tenía, las que he sacado en la ruleta, porque ojo, me salió una en la ruleta, le di a la gema en la ruleta y me dio 10, pero bueno, como en algunas ruletas pagué para sacar las fichas, eh, pues se fueron gastando, pero en fin, al fin y al cabo no gasté nada. No. Dios, este, este desvelo no es bueno. Así que bueno, chavales, a esperar pacientemente que esto termine y que empiece la carrera. Así que seguramente suba, desde ya les aviso, aunque en realidad ya van a ver el otro primero, así que... Pero uh, en este que lo estoy grabando primero, ya les aviso que seguramente suba primero el de la carrera. Porque tiene carácter de urgencia para que ya se vayan uniendo, ¿no? Así que subiré primero el de la carrera y luego este. Así que bueno, chavales, un pésame para mí, o sea... Un pésame para mí por, por no haber llegado al mérito, por, por mil fichas mugrosas. Y bueno, poco más que decirles, eh, lloren conmigo por favor, no más llorar, lloren conmigo, eh, poco más pues, que decirles, un saludito y los dejo en el panda.